¡Qué lindo lo que acabamos de ver! Tenemos al grupo Min Alru con nosotros, de danzas árabes, de música espectacular. Cómo combinan, ¿no? Bueno, tiene otro plus verlo con la música, música en vivo, ¿no? Fantástico, te transporta. Espectacular. Vamos a estar charlando con Juli, también con Danilo, que son parte de este grupo, para saber todo acerca de, bueno, historia, cuando arrancaron a hacer estas actuaciones juntos y además conocer algunas curiosidades, claro, ¿no? Que nos comenten los instrumentos también. Sin duda. De esta danza que nos transporta, ¿no? Yo me sentía, qué sé yo, en el Medio Oriente, claro. Estaba en la alfombra de Aladín. Bienvenidos ahora sí, los vamos a volver a recibir con un fuerte aplauso a Juli y a Danilo Barroso, que ya están aquí listos para charlar con nosotros. Bienvenidos, chicos. Y bienvenido a todo el grupo. Sí, ¿cómo están? Bueno, qué hermoso, qué espectacular lo que hacen. Bueno, muchas gracias. Y lo que decíamos, qué plus que tiene que lo puedan acompañar con la música en vivo. La verdad que sí, para nosotros es un placer. Cada vez que nos juntamos a ensayar la música, es otra cosa bailar la danza. Más esta danza, creo que es tan milenaria. Sin duda. Bailarla con música en vivo, creo que es una pasión que bueno... Es muy lindo disfrutarlo. E instrumentos que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Para nada, clásicos. ¿Cómo se llama ese que tocas vos, Danilo? Ney. 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 Literalmente en árabe significa caña. Ajá. En realidad, en este caso, este instrumento está hecho de aluminio. Sí. Lo fabriqué yo. ¡Ay, no me digas! Sí. ¿Te puedo creer? Fabrico mis propios instrumentos. Mira. En este caso, este instrumento de viento es milenario. Ajá. Sí. Bueno, su... origen es muy antiguo, es uno de los primeros instrumentos de viento registrados en la historia de la música y en la historia de la humanidad. Actualmente se sigue tocando de la misma manera y es un instrumento muy simple, es un caño hueco. ¿Tiene nada por dentro? No tiene nada por dentro. Ah, hueco. Es hueco. Pero impresionante el sonido que le sacás. Claro. Para ser tan simple, ¿no? Evocador, un instrumento súper evocador. Eso es bueno, encantador entra... de serpientes con ese sonido. Exactamente. Bueno, y se utiliza mucho en la cultura árabe y sobre todo en la religión sufi para las meditaciones. Mira, claro. Y en todos los países árabes, el ney es uno de los instrumentos más... milenario. ¿Y es fácil aprender este tipo de instrumentos, a tocarlos cuando quizás no son tan habituales, no los vemos tan seguido? Es un instrumento, particularmente la música árabe, tiene un lenguaje diferente al nuestro. Es un lenguaje creado para la cultura y para la música árabe, donde se trabaja en maqam y cada instrumento tiene el cuarto de tono que no tiene el instrumento occidental. Anda. Logramos hacer notas distintas. Por eso es tan llamativa esta música, ¿no? Claro, sí. Porque tiene muchas notas, entonces es un lenguaje bastante amplio. Y el lenguaje de la danza también es amplio, ¿no? Porque vemos esos movimientos que no se replican en otro tipo de danza, ¿no? O sea, la panza, cómo se mueven los brazos, las caderas. ¿Dónde está la clave de la danza árabe? Y un poco en la respiración. Ah, mira. Y también ser conscientes de nuestro eje. Creo que cuando vos te concentrás en el eje del cuerpo, sobre todo en el abdomen, creo que es como que ahí le vas encontrando la vuelta. Pues tienen un manejo. Creo que está ahí la clave. ¿Cómo se llama? Belly dance, cuando mueven así la panza, que todos tenemos ganas de hacerlo y como que no nos sale. Cuenta. Sí, el belly dance en realidad es un estilo más moderno. Ah, bien. Nosotros se lo conoce belly dance así muy general. A grandes rasgos. Claro, a grandes rasgos, pero nosotros tratamos de mantener un estilo más egipcio, más tradicional. Ah, mira. Dentro de la modernidad que le podamos llegar a agregar, claro. Por supuesto, pero siempre tratamos de mantener como las raíces de la danza árabe. Claro, porque nosotros le decimos danza árabe, claro. Pero puntualmente viene, es heredada de muchos las países. Las danzas árabes son muchísimas. Claro. Son muchísimas. Realmente la gente conoce solo el estilo belly dance, ajá, que es el famoso. Claro. Pero la danza árabe es mucho más amplia y tiene, la verdad, tiene toda una historia ancestral. Cada estilo tiene su historia. Entonces, la verdad que muy uno ingresa en el mundo de la danza árabe y es como que
No puedes creer que sea tan grande. No paras de aprender. No. Claro, nunca terminas de aprender. ¿Viste? Yo hace 17 años que bailo y todos los días aprendo cosas nuevas. Qué lindo. Es impresionante cómo se aprende a danzar. Hermoso. Me gustaría que presenten al resto de sus compañeros y también que nos nombren, bueno, cómo se llaman los demás instrumentos, porque no dejan de ser súper curiosos también. Así que todo suyo para que también los aplaudamos y les demos la bienvenida. Bueno, mi compañera Yamila Jawad. Hermosa. La verdad que está bien. Bailarina y bueno, nos acompañamos muy bien. ¿Los chicos? Bueno, Marcelo Badawi nos sacó. Perdón. Marcelo Morcos. Ajá. Venía. Nos acompaña con el laúd. Uh-huh. También el laúd es un instrumento milenario, uh-huh. Instrumento de cuerda, bastante interesante. Y Matías Martínez nos acompaña con el derbaque. Claro, y la percusión es realmente lo que mueve aquí el espíritu. Estamos hermosos. En complemento, bueno, con la triada de instrumentos, cuerda, viento y percusión. Así uh-huh. que bueno, Minal Ruh suena siempre espectacular. Me encanta. Y tiene un significado especial esta palabra, Minal Ruh. Sí. ¿Alguno no nos quiere contar? Desde el alma. Ajá. Porque es lo que hacemos, lo hacemos desde el alma. Porque es nuestra pasión y lo disfrutamos mucho. Así que para entregárselo a toda la gente que nos va a ver que, y bueno, que disfruta de esta danza. Yo la verdad que les quiero agradecer el espacio que nos han dado, que les dan a los artistas mendocinos, porque creo que el arte está muy desvalorizado en nuestra uh-huh. provincia, y creo que este es un espacio, una oportunidad que tienen los músicos de darnos a conocer y decir, es realmente valioso lo que hacemos, estudiamos mucho, invertimos mucho. Sí. Y creo que es la oportunidad de poder valorizar esto un poquito más, así que muchas gracias. Por supuesto, no, bueno, para nosotros es un placer mostrar realmente el talento y la calidad de artistas que tenemos acá en la provincia de Mendoza, así que siempre van a estar las puertas abiertas de Mejor de Mañana para todos los artistas locales. Nosotros ya le contamos a Juli. Semana a semana nos proponemos un desafío. Bien. La semana pasada nos tocó bachata. Sí. Bueno, se hizo lo que se pudo. Pésimo. Es así. Y queríamos, junto a Yami, si nos podían enseñar algunos pasos. ¿Cómo no? Sí. A ver. Se va a hacer lo que se pueda. Que sale. Pasos básicos. ¿Cómo uno arranca? Introducción a la danza árabe. Tomo uno vamos a hacer acá. Uy, perdón. Ahí la... ¿Querés que te enganche el micrófono? No. Bien, perfecto, para que puedas estar cómoda. Ahí está. Excelente. Bien, ahí está, para que nos pueda ir relatando lo que tenemos que hacer. Bien, bueno, ¿por dónde arrancamos? Hacer un 8, podés ubicar los pies a ¿sí? la altura de la cadera. Ok. ¿Sí? Y vas a dibujar como un infinito. Ah, así. Mira. Ahí está. Vamos, Luqui, no seas tímido. También, sí, no seas tímido. Ah, por supuesto. Bueno. Ahí. Tenés que dibujar como si fuese un infinito. Las rodillas se doblan lo menos posible. Ahí está. Bien. Bien. Y esto podés después, vas levantando okay. una cadera y vas levantando la otra. Bien. Esto es ojo, un 8. Ojo. Te estoy escuchando. Ponele onda, Lucas, dale. Mira, mira cómo te la muevo ahí. ¿Y las manos? Porque, bueno, las manos pueden hacer un movimiento así muy delicado, uh-huh. suave. Sí, hacia adelante, uh-huh. hacia arriba. Puedes subir una y bajar la otra. Ah, mira. Sí, puedes hacer, bueno, ahí. Qué lindo como veo. Wow. Y esto si lo acompañas ahí, queda muy bonito. Claro. Estoy viendo su Es que una vez estamos comprobando que somos de madera. Somos de madera, Clarita. Es así. Los hombros, puedes mover los hombros. Ah, también. Y eso me encanta. Y quiero ver como bien de cerca cómo es ese movimiento de la panza que hicieron en un momento como unos hipopresivos, no sé cómo como se dice eso. La danza es wow. Yami te puede enseñar bien la mirá. Técnica. Mirá. Wow. Mirá lo que es eso. No, qué control que tienen de toda la zona. Ah, bueno, ahora lo hago yo. Claro, no, chica, no me voy. No, vamos a hacer. Al Luqui. No, no ahí, como que tenés que meter y sacar la cosa así. No me. Tanto no, scratch no, no me voy a no, no, no hay chance. Dejemos a los que saben, ¿te parece? Que por favor, te pido, por favor, le vamos a dar el paso a los chicos para que nos regalen sí, un último número artístico. ¿Les parece? Bueno. Bien, te vamos a ayudar ahí. El micrófono, para que pueda bailar tranquila. Ahí estamos. Mientras tanto, mira, ya estás viendo la página de Instagram del grupo Minal Ruh, desde el alma.
obviamente, bueno, hacen todo tipo de presentaciones, en eventos y demás. Así que si te gustaría contratarlos, ahí mira, tenés las vías de contacto para poder charlar con los chicos, seguirlos y darles todo el apoyo a los artistas locales. ¿Damos paso entonces? Dale. Mira el Ru para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! De danzas y de música árabe, qué hermoso, qué lindo poder conocer distintas culturas, ¿no? A través del arte.